La primera revolución industrial llegó con la máquina de vapor. Un siglo después, la producción en serie y la electricidad protagonizaron la segunda. Más tarde, con los ordenadores y las telecomunicaciones, llegó la tercera revolución. Y hoy, el avance de las tecnologías digitales, físicas y biológicas está transformando el mundo. Asistimos a un tiempo fascinante que está cambiando nuestra vida de una manera profunda y creo que nadie debería quedarse atrás. Soy Silvia Leal y te invito a entrar en la Cuarta Revolución. Todos somos datos. Lo que hacemos en casa, en el trabajo, por la calle, deja una huella y genera un impacto. Llegará un momento en el que las máquinas nos conocerán mejor que nosotros mismos. ¿Estamos preparados? ¿Nos hará más eficaces? ¿Menos independientes? ¿Qué tecnología posibilita que Santander sea tan inteligente? Bueno, hay muchas tecnologías que podemos aplicar en la ciudad inteligente. Pues las primeras que se implantaron en Santander pues son sensores que están repartidos por la ciudad, que recogen los niveles de CO2, que recogen los niveles también de temperatura. Es decir, hay del orden de, en este sentido, de unos 12.000 dispositivos repartidos por la ciudad, entre sensores y otros dispositivos de comunicación que llevan al final esa información a lo que llamamos la plataforma de ciudad o plataforma Smart City. También tenemos sensores en todas las papeleras que permiten que los operarios puedan realizar el inventario y puedan de alguna manera indicar las operaciones que se hacen en esa papelera o las reparaciones. O sea que en Santander no me va a pasar eso de que voy a echar una latita y resulta que la papelera ya está llena. Sí, esa es la idea. Esa es la idea, sí. Marcelino, ¿que están encendidas las bombillas? Bueno, hombre, pero es que las hemos encendido para dar la bienvenida a la Cuarta Revolución. Y esta es una de las cosas que hay que hacer, mantener las luces apagadas cuando hay suficiente iluminación. Hemos cambiado 22.700 luminarias en la ciudad, cambiándolas a tecnología LED. Con eso esperamos conseguir un ahorro de un 80% en el consumo y alrededor de un 35% en el mantenimiento. Y esto va a repercutir en el bolsillo de los ciudadanos de Santander. Marcelino, ¿qué me vas a enseñar ahora? Bueno, pues te voy a enseñar un panel informativo en el que vemos datos de la velocidad del viento, de la humedad, de la temperatura y además también se proporcionan datos de la calidad del agua y la presión. El panel se ha instalado dentro de un proyecto que se ha desarrollado en la ciudad, en dos zonas de la ciudad, y en las cuales se instalaron en cada zona 1.000 contadores inteligentes, de forma que tenemos en total 2.000 viviendas que están dotados de estos contadores y los ciudadanos disponen de una aplicación para controlar el consumo y por lo tanto al final eso redunda en que los ciudadanos pueden ahorrar en consumo. Esto supone un ahorro económico, claro. Este es el Palacio de Ribaherrera y aquí se ha montado el centro de demostraciones de Smart City. Bueno, estas son las famosas papeleras inteligentes. Pues sí, todas ellas están equipadas pues con un dispositivo que las identifica y de esa manera los operarios del servicio pueden llegar, informar de aquellas actuaciones que se hacen sobre ella, cuanto a recogida o reparación. Como verás, está estropeada, tiene la puerta mal y bueno, podemos ahora poner una incidencia
porque los ciudadanos también disponen de una aplicación que se llama Cuida Santander para informar de esta circunstancia a la empresa. Vale, entonces yo cojo, me descargo la aplicación Cuida Santander. Correcto. Abro, hago una foto. Enseñando cuál es la avería. Y van a venir a arreglarla. Vamos a la sala de demostraciones de Smart City y aquí vamos a ver cómo la incidencia que habías reportado, una vez que ha sido reparada, vemos los datos de apertura, los datos de cierre porque ya se ha reparado y las fotografías asociadas. Entonces ahora vamos a ver el sensor de un autobús. Pues sí, Silvia, mira, y concretamente pues estos sensores permiten detectar el nivel de CO2 que hay, permite detectar ruidos. Estos sensores lo que hacen es enviar la información a nuestra plataforma de Smart City. ¿Y ahí aplicáis Big Data o inteligencia artificial? Sí, este tipo de cosas se resuelven con técnicas de Big Data. Son grandes volúmenes de datos los que hay que manejar, porque todo esto tiene que ir dirigido a mejorar la vida de los ciudadanos. Bueno, bueno, bueno. Y veo que aquí tenemos una herramienta de Big Data, ¿no? Donde vamos a poder ver qué estamos viendo aquí, cuántos visitantes hemos tenido en julio. Vale, y entonces lo podríamos hacer también pues por zonas, ¿no? Veo, anda por zona. Y podríamos hacerlo también por fecha y ver qué día hemos tenido más visitantes. Que este día, que era el 25 de julio, pues aquí este se puede hacer más grande. Vamos. Ciudades inteligentes como Santander serán cada vez más frecuentes, pero ¿cuál será su evolución? Luis Alberto Alonso, arquitecto y científico del MIT, trabaja desde hace años en la ciudad del futuro. ¿De dónde eres, Luis? Soy de Madrid. ¿Y dónde estamos? Ahora estamos en el City Science Group del MIT Media Lab. ¿Y esta es tu criatura? Esta es una de las criaturas que tenemos en el grupo, sí. La verdad es que me siento un poco padre, pero tenemos muchas de estas mesas que llamamos CityScope. A mí me parece espectacular, pero cuéntanos qué es lo que hace, porque yo ahora mismo no, la verdad es que no sabría decirlo. Ahora mismo estamos en ese edificio que tienes ahí. Ahí estamos. Ese es el MIT Media Lab. Tenemos 1 km/1 km² de Kendall. Kendall es una parte de Boston y este es el último terreno que tenemos en Kendall para desarrollar arquitectura o un urbanismo para generar sostenibilidad y generar un barrio vibrante dentro de Kendall. ¿Y los puntitos de colores? Los puntitos de colores son personas. Hemos analizado a través de los datos el comportamiento de las personas dentro de Boston, les hemos visto sus patrones de comportamiento y los estamos reproduciendo en una simulación basada en agentes. ¿Y para qué reproduces cómo se mueve la gente, Luis? Pues porque queremos entender cómo la gente está impactando en la ciudad, cómo están consumiendo recursos, cómo están generando contaminación, cómo impactan en el transporte, etc. ¿Y entonces qué tiene que ver todo eso con estos cuadraditos que tenemos aquí de con colores, pues, letras? Como puedes ver, cada uno de estos cuadraditos son de Lego y tienen un tag aquí de color. Así que abajo tenemos una cámara que puede leer este tag. Cuando lo pongo aquí, podemos decir un poco cuántas personas queremos que vivan dentro de ese cuadradito de Lego. Y ahí lo que tendríamos es el equivalente a un montón de puntos juntos. Efectivamente. Cuanto más subo aquí, más puntos tenemos dentro de ese cuadradito. Como verás, sube muchísimo y eso va a generar una serie de impactos en la densidad de personas que viven en el distrito y en el radar que tienes allí, pues ves que la sombra azul ha subido y eso significa que estamos mejorando pues, la calidad de vida dentro del distrito. Yo tengo dos preocupaciones en concreto, una la contaminación y la otra los atascos. ¿Esto cómo me puede ayudar en cada uno de ellos? Por ahora la ciudad no está mal, tenemos las carreteras en verde, así que tenemos una población bastante bien balanceada. Voy a traer un poco más de gente al sistema a ver qué pasa.
En este caso estamos hablando de gente joven, que realmente utiliza mucho el transporte público, pero como estamos trayendo tantísima cantidad de gente, al final el sistema de transporte se vuelve rojo, como puedes ver. Está completamente colapsado, madre mía. Efectivamente. Y todo esto, para hacerlo, entiendo que tenéis un montón de tecnologías y datos. Datos, sí. O sea, que estás trabajando con mis datos. Con los tuyos probablemente todavía no, pero si has estado con el móvil en Kendall, los tendremos en breve. Trabajamos con estándares europeos de anonimización y seguridad de datos. La gente tiene bastante miedo con esto de los datos. Por eso te lo pregunto, ¿qué tal gestionamos nuestros datos? Pues como ciudadanos, la verdad es que los gestionamos bastante mal. Con la nueva normativa europea, lo que nos dicen es, la empresa nos dice, tienes que firmar estos datos o si no, no puedes usar mi plataforma. Así que todos estamos firmando esos datos, así que ahora ya tenemos un contrato y ahora las empresas pueden usar esos datos como ellos quieran, de forma comercial. No les podemos denunciar por hacerlo, esa es la diferencia. Ahí está la diferencia. Antes era un vacío legal, por así decirlo, no es exactamente un vacío legal, pero podíamos decirles, oiga, ¿qué está usted haciendo con mis datos? Ahora no, ahora hemos firmado, hemos puesto en una casilla, puedes hacer con estos datos lo que quieras porque quiero ese servicio. Entonces, como conclusión de todo esto, nos deberíamos de llevar que ahora tenemos que tener todavía más cuidado que antes con los datos, ¿no, Luis? Por supuesto. Hay que tener mucho cuidado lo que estamos firmando. Tampoco quiero alarmar a la gente, pero sin duda ahora estás aceptando una serie de cláusulas que antes no aceptabas. Y entonces, desde los datos me quiero pasar a la contaminación, que era el otro problema que te comentaba. Sí. Tú tienes algo que contarme, ¿verdad? ¿En qué estás trabajando, Luis? Bueno, estamos trabajando en vehículos eléctricos autónomos también. Estamos trabajando en temas de infraestructura porque creemos que los coches en la ciudad han estado bien hasta ahora, pero ¿qué pasa si miramos en otro tipo de movilidad? No tenemos coches, pero tienes que sustituir los coches con otro tipo de movilidad, con un transporte público más eficiente, por supuesto, pero eso es muy costoso. Así que necesitamos soluciones, por supuesto, invertir en transporte público es importante, pero otras soluciones quizá de una escala más humana, que son mucho más asequibles y cercanas a nosotros. La idea es, ¿qué pasa si tenemos una bicicleta autónoma que se puede mover? Que además es un vehículo compartido, autónomo, pues ¿qué ocurre si este vehículo, cuando no está llevando personas, resuelve este problema de la última milla y lleva productos, cajas, etcétera? No sé si lo queréis conocer porque es... Sí, sí. ¡Hey, PEV! ¿Y si te digo que el sonido que hace me suena? Sí, la Guerra de las Galaxias, aquí somos bastante frikis. Por cierto, que si quieres te puedes montar. Ah, bueno, yo a esas cosas claro. No suelo decir que no. Sí, sí. Por lo general, ¿eh? Bueno, mira. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? Está bien, ¿eh? ¿Esto qué es? En el PEV realmente es una plataforma donde probamos tecnología. El primer sistema de visión del MIT que hizo para vehículos autónomos costaba más de $100,000 y lo que hemos hecho ha sido simplificar esa tecnología y ahora, por ejemplo, nuestro sistema de visión cuesta $600. Así que esa cámara que ves ahí es una cámara 360 grados hecha simplemente con webcams que cuestan $50. Y aquí tengo unos mandos digitales de... Sí. Casa, ir para atrás, esta parte en concreto. Efectivamente, ¿qué es lo que hace? Pues puedes programar al PEV para que te lleve a diferentes sitios también. Estamos ahora experimentando formas de comunicarse con el vehículo, pero ¿cómo el vehículo puede hablar con la persona que lo conduce? ¿O cómo un vehículo autónomo puede hablar con un peatón que cruza la calle? Eso es lo que nos interesa también a nosotros. Por eso el PEV tiene luces, por eso cuando digo hey PEV me mira y me habla. Eso es un poco cómo estamos trabajando con esa comunicación persona-vehículo y parte de esos sensores o botones que tienes es un poco para explorar diferentes formas de darle información al vehículo para saber a dónde tiene que ir. Y esta pantalla que está aquí es porque como es autónomo yo puedo ponerme aquí, por ejemplo, con las redes sociales y con LinkedIn. Por supuesto, es una de las funciones que tiene. Otra función también es como el coche está sensorizado, puede ayudarte a ser mucho más saludable. Como ves, hemos dicho que era un triciclo, bueno, una bici. Entonces, ¿qué ocurre si ese vehículo que compartes, cada vez que lo estás utilizando, él te da la opción de decir, puedes pedalear o te puedo llevar de forma autónoma? Imagínate que tú dices siempre que quieres ir de forma autónoma. Seguramente él podrá informarte de que, que a lo mejor para ser más saludable quizá podrías pedalear un poquito y podría ayudarte en cierta proporción para que las cuestas te sean más fáciles. Él te va a proponer ciertas opciones para ser más saludable. Tras hablar con Luis Alberto, si algo nos queda claro son las palabras eficacia y ahorro. ¿Pero es posible aplicar esta eficacia también en nuestro hogar? ¿Cuánto tardaremos en vivir en casas totalmente inteligentes? Bueno.
Bueno, estoy aquí en tu hogar inteligente, me han dicho. Sí, la verdad. ¿Y qué es un hogar inteligente? Pues al final es un hogar que te conoce, es como tu mejor amigo. ¿Y eso qué quiere decir exactamente? Pues realmente es un hogar que conoce tus rutinas, que te hace la vida más fácil, más cómoda. ¿Y para eso qué utilizas? ¿Sensores? ¿Inteligencia artificial? Sí, un poco de todo. Realmente tenemos inteligencia artificial, pero tenemos también todos nuestros aparatos conectados. Al final la conectividad es simplemente una herramienta que nos permite adaptarnos a las rutinas de los usuarios. Lo que pasa es que yo ahora mismo, Cristina, que vengo a todo correr, tengo un calor que no veas. Entonces, si no te importa, voy a acercarme un momentito a abrir la ventana mientras me vas explicando qué es lo que hacen vuestros electrodomésticos. ¿Pero qué pasa? ¿Qué es lo que hemos activado aquí? Te he pillado. ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo reacciona una casa inteligente frente a la llegada de un caco? Pues realmente como tú la configures, como tú quieras. Por ejemplo, en este caso nosotros hemos puesto un sensor para que nos salte una alarma en el móvil. Pero otra opción sería esta cámara que tenemos detrás, que es 360, configurarla para que automáticamente, si alguien entra, pues nos aparezca la imagen. Puedes configurar absolutamente todo. Imagínate que has dormido fatal y que te levantas con muchísimo sueño. Bueno, pues aparte de que tu casa te puede despertar con una luz que va de menos a más, que te puede poner la música que tú quieras, podría detectar perfectamente que has dormido mal y ponerte un café extra fuerte. ¿Vamos a ver el café? Venga, lo estoy escuchando. Lo cojo así normal, ¿no? Sí. Todo esto es muy caro. ¿Qué va? Realmente, gracias a esto, puedes llegar mucho más fácil a final de mes. Por ejemplo, mira, te voy a contar algo sobre nuestro frigorífico. No sé si sabes que de todo lo que tiramos a la basura, el 40% son frutas y verduras. Entonces, nosotros tenemos un servicio dentro de nuestros frigoríficos que, gracias al reconocimiento de los alimentos, conseguimos mejorar muchísimo la capacidad de conservación. Por ejemplo, ves aquí, te está diciendo que tienes una fruta, que además es una fruta cítrica y que se mantendrá más tiempo fuera del frigorífico. Incluso puedes utilizar la receta que te sugiere. Imagínate, lomo de ternera. ¿Vale? Estos parámetros que aparecen aquí no los hemos elegido nosotros, sino que nosotros tenemos una colaboración con el Basque Culinary Center, que ya sabes que es el centro de cocineros profesionales que hay en San Sebastián, y son ellos los que han testado nuestros aparatos y han elegido esos parámetros. Con lo cual, si ellos nos aconsejan que estos son los parámetros óptimos, estoy seguro que es imposible que nos salga mal. Mira, prueba a darle. A ver, voy a irme a por algo un poquito más complicado, el jarrete de ternera. Si yo le digo jarrete de ternera, me dice que lo tengo que poner a 180 grados y también se limpia solo, veo, ¿no? También tenemos para limpieza, bueno, varios programas y efectivamente este tipo de hornos lo que hace es que incluso te recomienda cuando tienes que limpiarlos. Por si acaso se te olvida, pues ya ellos se encargan. Sí que también se me olvida, pero más bien es pereza, ¿eh, Cristina? Bueno, eso yo creo que a todos. Todos somos datos. Todo lo que hacemos deja un rastro digital que puede llevar a que nos controlen. ¿Estamos seguros? Carme Artigas es una de las personas que más saben sobre Big Data. ¿Qué es Big Data? Mira, Big Data es la capacidad que tenemos de entender los datos. Todos somos conscientes de que llevamos un móvil, que interactuamos por Internet y todas estas interacciones nos dejan un rastro digital, es decir, datos. La capacidad de poder procesar esos datos, poderlos analizar y poderlos entender es lo que se llama Big Data. Porque con todos esos datos masivos y con tecnologías que permiten hacerlo a muy bajo coste, se puede detectar estos patrones de comportamiento para poder predecir lo que va a ocurrir. ¿Quizás somos demasiado alarmistas en estos momentos? Yo creo que no. Yo creo que es importante ser consciente de que los datos es un activo, sobre todo la privacidad, ¿no? Los datos sensibles son los que tienen que ver con las personas. Y ahí es donde, sobre todo Europa, estamos a la cabeza a nivel mundial en garantizar una serie de derechos de los ciudadanos a su intimidad o a su anonimidad y a su privacidad. Yo creo que eso sí que es importante preservarlos desde el punto de vista de garantías sociales. ¿Llegan herramientas como el Big Data o la inteligencia artificial a quitar o a generar empleo? Evidentemente va a haber una serie de empleos que, tal como los conocemos hoy, van a desaparecer. Pero igual que cualquier evolución tecnológica, también se van a generar empleos nuevos. Y ahí es donde tenemos que ser inteligentes a nivel de país y empezar a formar a esas nuevas generaciones que probablemente hoy están estudiando para trabajar en trabajos o profesiones que aún no existen.
¿estamos incorporándolo bien en el sistema educativo a todos los niveles? Yo creo que esa es la asignatura pendiente y, digamos, lo bien o mal que lo hagamos va a depender la competitividad futura de nuestro país. Estamos en un mundo donde hay un exceso de información. Por tanto, el pensamiento crítico, la creatividad, el trabajo en equipo, eso van a ser habilidades muy importantes que tenemos de empezar a enseñar en las aulas, no solamente la parte técnica, que también va a ser imprescindible. Al saber de matemáticas, matemáticas va a ser prácticamente, como digo yo, los datos van a ser el nuevo alfabeto. Quien no entienda o sepa leer los datos difícilmente va a poder ser no solamente un ingeniero, sino un abogado o un médico. Va a haber un mix de habilidades técnicas, pero también habilidades sociales. ¿Cómo se puede predecir un crimen? En primer lugar, como en todas las técnicas de analítica avanzada de datos, de machine learning, de deep learning, utilizamos datos históricos. El primero que tenemos de ver es lo que ha pasado antes, pero no lo que ha pasado hace un mes, igual lo que ha pasado hace 5 años. La ventaja del Big Data es que tú no tienes ningún prejuicio, es decir, tú no vas a buscar algo, sino que son los datos los que te hablan. La clave del Big Data es entender lo que te están contando los datos. Pero esos datos no solamente son los eventos que ya conocemos, sino que luego añadimos y enriquecemos esos datos con muchísima más información. El clima, las noticias, la bolsa, si ha ganado o no ha ganado la Super Bowl el equipo de la ciudad, si hay una fiesta. Entonces, todo eso son eventos que a veces pueden correlacionar y a veces no. Éramos capaces de predecir con un 80% de fiabilidad pues, un crimen y con alrededor de un 76% un secuestro. Y algo un poco parecido también ha sido un proyecto que nos sentimos muy orgullosos, que es trabajar junto al 112 de Canarias. Imagínate la complejidad del 112, que no solamente detecta pues, incendios, pues, el derrumbe de un edificio, sino también alguien que, por ejemplo, ha sufrido un ataque al corazón. Lo que ocurre muchas veces es lo que llamamos la detección de anomalías. A la inteligencia artificial nos permite detectar anomalías. Es decir, lo contrario de Big Data, que son muchos datos, es un solo dato. Algo que no ocurre muy frecuentemente. Y a veces ese evento, que es poco frecuente, queda diluido en la multitud de datos que están atendiendo. Es decir, si hay un incendio y el servicio de emergencias recibe 25.000 llamadas, está todo el mundo ocupado por atender los incendios. Y en cambio, esa llamada al infarto queda en segundo plano y esa persona es mucho más importante que la atiendan en un plazo pues, crítico para su esperanza de vida. Entonces, lo que estamos ayudando en Big Data es que no se nos pase ningún dato relevante, aunque no sea abundante. De manera que Big Data podría salvar la vida de algunos españoles. Lo está salvando y estamos justamente muy satisfechos de eso. Viajamos a Barcelona. Allí, en la fábrica de Continental, están usando con éxito los sensores conectados y el Big Data para una producción más eficaz. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias. Hola, Víctor. Esta es la bata que me tengo que poner, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Por tema de limpieza. ¿Y esta bata tiene algo especial? Es conductiva. O sea, que la tela no es normal, esta tela. No, correcto. Lo que se ve son filamentos para que se con una superficie conductiva y no dañar el producto. ¿Y qué es una empresa conectada? El mundo de la automatización desde los años 70 ha ido creciendo mucho, pero el mundo de informática ha crecido recientemente. Entonces, la industria conectada lo que pretende es unir esos dos mundos, lo mismo que está pasando en nuestros hogares. Y aquí tenéis los trabajadores conectados o trabajadores 4.0, ¿qué es eso? Este mundo lo que nos ha traído también es el tema de los wearables. Los wearables, los dispositivos vestibles, o sea, los relojes, las gafas, que son inteligentes. Lo que hemos hecho es crear esto, el trabajador 4.0, que lo que hacemos es proveerle de este dispositivo, que por sí solo no es nada, pero si lo juntamos con todo esto que comentaba de la informática y de las operaciones, conseguimos un trabajador mucho más eficaz y mucho más informado de lo que pasa a su alrededor. Y entonces todo esto de la industria conectada, el trabajador 4.0, ¿está haciendo que cada vez haya menos personas trabajando en este tipo de fábricas? Bueno, está haciendo que seamos más eficientes. La industria conectada o el trabajador 4.0 es un factor que nos ha hecho más eficientes y hace que crezcamos y tengamos más capacidad y competitividad y, por tanto, al final la empresa está creciendo. ¿Me das numeritos? Ahora mismo somos alrededor de 900 personas, cuando hace 3 años pues éramos unas 300 menos.
Entonces vamos a ver ahora el funcionamiento de estos relojes, que son inteligentes, ¿no? Sí, bueno, es un dispositivo con Android. De hecho, es casi un teléfono. Pero bueno, está en forma de reloj, que es mucho más cómodo para el trabajador. Pues tener manos libres para poder ver algo y seguir manipulando cosas. Ah, vale. ¿Y qué más? Te conecta con la plataforma que tenemos, que ahí sí que está la inteligencia, que decide cuál es la siguiente tarea que tenías que hacer para tener el máximo de producción en tu línea. La conexión, eso es lo que quiero ver yo. ¿Cuál cojo? El que tú quieras. Pues este, el turno C, me hace ilusión a mí. Pues tú misma. Vale, lo cojo y me lo pongo. Perfecto. Vale, genial. Encendemos. Lo que te dice aquí es tu responsable, te dice, pues hoy te estarás en la línea 8. Y hasta ahora mismo está sin alertas. Pues bueno, pues tenemos una alerta. Ahora mismo, claro, la línea está desatendida, estamos aquí y ya ha habido una máquina que está esperando ser atendida por el operario. Vamos. Pues vamos para allá. Aquí vemos que, por el motivo que sea, ahora mismo la máquina está parada. Es lo que pone en la pantalla. Vamos a probar de encenderla, tú misma. La enciendo. Y a mí ahora una cosa que me interesa es cuál hubiera sido el proceso, cuál es la diferencia si no hubiera este reloj. Siendo el operario de esta línea, la línea tiene como 70 metros de largo y tienes muchas máquinas a atender. Podría haber pasado que la máquina se hubiera parado, el único signo externo de que se ha parado es esta baliza de aquí, hasta que no te das cuenta aquí el producto se va acumulando y pierdes eficiencia. Y no se pierde tiempo de producción. Entonces vamos a ver ahora cómo utilizáis la realidad aumentada para las líneas de producción, ¿no? Para dar instrucciones paso a paso de cómo se hace un procedimiento complejo. Y lo vamos a hacer con unas gafas de verdad, ¿no? Sí, mira, estas son. Y ahora empezarás a recibir las instrucciones paso a paso de cómo realizar este procedimiento que vamos a hacer en esta estación. Okay. Abrimos el cristal. Sacamos la pantalla. Colocamos la pantalla en el carro de serigrafía. Sacamos el rollo viejo de papel. Quitamos las varillas del rollo viejo de papel y se las ponemos al nuevo. Colocamos el rollo nuevo de papel en la máquina. Tiramos el rollo viejo de papel. Cerramos el cristal. ¿Visto? ¿Lo he hecho bien? Perfecto. Bueno, pues yo creo que ya me puedo venir aquí a trabajar, ¿no? Con vosotros. Trabajadora 4.0. Entonces, ahora vamos a quitarnos todo porque entramos en una zona negra. Son fatal, pero bueno, es para distinguir de la zona blanca, que es completamente limpia. Y ahora entonces vamos a ver un modelo 3D de vuestra fábrica, ¿no? Un gemelo digital. Sí, un gemelo digital de nuestra planta. Vaya, un gemelo digital, vamos a ver. Hola, Kepa, tú haces gemelos, ¿no? Me han contado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver con las gafas? Vamos a ver, todo lo que está ocurriendo en la planta en tiempo real, toda la información que nos está proporcionando la planta de robots, PLCs, toda la maquinaria industrial, las personas, cómo se mueven, los vehículos autónomos en la fábrica, todo representado en un modelo de tres dimensiones y en tiempo real, con alertas, etc. Las cosas contadas están muy bien, pero yo quiero probármelas. Perfecto. No hay mejor manera de probarlo que con estas gafas de realidad mixta. Lo mejor es que te las pongas, te pongas en el centro, porque vas a ver el modelo en 3D de la planta de Continental, que está situado tal que aquí. ¿Estás viendo la fábrica en tres dimensiones? Sí. Bueno, pues esto es un holograma que tú te podrías mover alrededor de él, es como en la Guerra de las Galaxias, un holograma, sí, en tres dimensiones. Y ahí representamos en tiempo real todo lo que ocurre en la fábrica, es el gemelo digital. ¿Y esto para qué lo usáis? Es como si, vamos, si pudieras tocar casi los edificios, ¿no? Claro, es un holograma en tres dimensiones de la planta, de la fábrica, con todos los elementos, todas las máquinas, robótica, verás en movimiento los vehículos autónomos, las personas en movimiento. Entonces, toda la información que nos está suministrando en tiempo real la fábrica, alertas, datos de sensores, datos de IT,
todo en tiempo real en un modelo de tres dimensiones que tú lo tienes en el aire y tú te puedes mover alrededor de él, puedes seleccionar objetos, puedes obtener información, etc. O sea, que dicen que esto, la información es poder, esto ya, vamos, es lo siguiente, ¿no? Sí, sí, realmente tienes el gemelo digital de la fábrica y además en tres dimensiones. Sí, sí, vamos, es como una copia real. ¿Y el futuro de esta tecnología cuál es? A nivel de dispositivos está realmente... sería demasiada aventura, está todo por hacer. Desde luego, estas gafas es impresionante, pero es un primer paso. Y posiblemente se desarrollen nuevos formatos de gafas para visualizar la información en tres dimensiones mucho más avanzados, menos aparatosos, más portables, etc. Pues la verdad es que es impresionante, es como desplazarte ahí, ¿no? También a través de tu gemelo, quizás, de manera digital. Y espero que sí realmente salva vidas y da productividad, pronto lo tengáis en muchas fábricas. Muchísimas gracias. Viviremos en casas y ciudades más inteligentes. Trabajaremos mejor, pero con el uso de Big Data, ¿podrá llegar a predecirse el crimen? Francisco, a mí me han contado que vosotros hacéis uso estadístico de los datos para hacer predicciones. ¿Puedes decirme qué es lo que predecís exactamente? Pues nosotros lo que vemos es las zonas y momentos en los que hay mayor riesgo de que se cometan delitos, teniendo en cuenta los datos estadísticos de delitos anteriores. Sería un poco lo de estudiar el pasado para conocer el futuro. Veripol es una aplicación que lo que hace es determinar la probabilidad de que una denuncia falsa en dos tipos de delitos, como son el robo con intimidación y el hurto tirón, nos va a dar la probabilidad de que una probabilidad estimada de que esa denuncia sea falsa. Una aplicación con inteligencia artificial que al fin y al cabo lo que hace es traducir a matemáticas la experiencia de ese policía. Y el resultado fue espectacular. Nos da una fiabilidad del 92, 95, no recuerdo exactamente, % de casos en los que coincide. En la cuarta revolución vamos a tener la suerte de ver un sistema de cartografía del crimen. Francisco, cuénteme lo que es. Simplemente con los datos que tenemos, en este caso de las denuncias que hemos recibido, se representan en un mapa de manera que nos va a determinar los puntos calientes. Aquí se ve, por ejemplo, cuáles son las zonas en las que hay una mayor concentración de delitos. Esto es una zona de costa en la que en verano hay bastante concentración de turistas y si vemos cómo se distribuyen los hurtos que se han producido, son exactamente la misma distribución que en el mismo mes del año anterior había habido. El estudiar este tipo de información nos sirve para ver dónde debemos concentrar nuestros esfuerzos en un futuro. Tenemos una herramienta que nos va a estar avisando de dónde es más fácil que se vayan a producir los delitos, de forma que no tenemos un número ilimitado de policías que puedan trabajar en la calle, van a ir a los sitios donde van a ser más necesarios. ¿Tiene límites la generación de datos? La respuesta es no. Cualquier acción se puede cuantificar. Hola, Silvia. Incluso acciones tan cotidianas como conducir. Bueno, este es el simulador, ¿verdad? Sí, aquí estudiamos las emociones mientras conduces. ¿Quieres probarlo? Sí, sí. Vamos allá. Entonces, en este simulador lo que tenemos es un entorno controlado en el que nos permite modelar distintos entornos. Sí, y detecta las emociones y qué sería capaz de hacer el coche por mí. ¿Coger, por ejemplo, el volante él? Eso sería una aplicación, por ejemplo, para los coches autónomos, pero también miramos, por ejemplo, cómo podemos utilizar la música o incluso olores para ayudarte a navegar tus emociones. Ah, o sea, que me relaja, vale, ya lo entiendo. Sí. ¿Con olores incluso? También. Bueno, pues nada, vamos a probarlo, a ver. Muy bien. ¿Qué tecnología utiliza? Utilizamos varias tecnologías. El simulador tiene un sistema que te permite tener un poco de feedback cuando estás conduciendo y luego hemos instrumentado distintos sensores para monitorizar tus emociones. Y inteligencia artificial, entiendo, ¿no? Exacto. Sí. Vale. Entonces, por ejemplo, tenemos una cámara aquí que monitoriza tus expresiones faciales, tenemos sensores en el volante y, no te puedes olvidar, también tenemos un cinturón aquí por temas de seguridad. Ah, sí, sí. Y este es un cinturón inteligente que lo que permite es monitorizar tu ritmo cardíaco y respiración. Vale. Entonces, el simulador al mismo tiempo va a estar traqueando tu número de errores. Tienes aquí la llave, el cambio de marchas y aquí irán apareciendo los números de errores. Vale. A ver. Voy a ir frenando un poquito. ¿Viene alguien? ¿No viene nadie? ¿No viene nadie? ¡Joder mío!
Ay, perdón. Sí, no es automática. Está bien, está bien. Estamos generando mucha frustración aquí. Me van a quitar el seguro. Dale, tienes que reiniciar la... Tienes el indicador de velocidad de aquí abajo, ¿eh? ¿Dónde está? Perdona, dime dónde va lo de la velocidad. Está aquí. Ah. Está aquí. Estabas a 60. Vale, o sea, lo tenía aquí. Vale, va el doble. Oye, está muy chulo esto, ¿eh? Muy realista. Entonces, en este simulador, además de monitorizar cómo conduces y el entorno, también tiene distintos sensores que permiten monitorizar cómo te encuentras. No solo cómo te manifiestas, sino además cómo te sientes internamente. Entonces, monitorizamos las expresiones faciales, por ejemplo, si cierras los ojos, si sonríes o estás enfadada. También tenemos sensores en el volante, que lo que monitorizan es si estás sudando mucho en las manos o si estás poniendo mucha presión. Y también tenemos un sensor en el cinturón, que lo que permite es monitorizar si tu ritmo cardíaco, tu respiración, suben o baja dependiendo del entorno. Entonces ahora mismo estás a 80 latidos por minuto y respiras a una velocidad de 24 respiraciones por minuto. Voy a tener que adelantar, ¿eh? No, y has visto la diferencia la primera y la segunda vez. Es verdad que en el momento que te vas acostumbrando, ya súper bien, ¿eh? ¡Ostras! Javier, ¡ostras! Javier está viendo arriba y está poniendo objetos en medio de... No me pongas objetos. Te has cargado a la oveja. Pero, ¿cómo me iba a imaginar yo que me ibas a poner una oveja? Pero algunas cosas que podemos ver, aunque este entorno controlado nos permite monitorizar las emociones y eso, por ejemplo, ahora vemos que estás sonriendo. Eso seguramente no ocurriría en la vida real, ¿no? Si te cargas una oveja... Ninguna gracia me haría, te aseguro que ninguna, ¿eh? Entonces, siempre hay algunas diferencias entre entornos de laboratorio y entornos de realidad. Y un poco nuestra investigación lo que intenta es estudiar todos esos aspectos de manera controlada en el laboratorio para luego estudiarlos en el mundo real, donde realmente las emociones importan. Me ha encantado, ¿eh? Bueno, muchas gracias por romper el simulador. Pero tantos datos... ¿Cómo se gestionan? ¿Dónde se guardan? ¿Quién los custodia? Y sobre todo, ¿están seguros? Estamos aquí con Mare Nostrum. ¿Qué es? Pues es un supercomputador, es decir, un computador que va muy rápido y que tiene gran capacidad de almacenar datos. A nivel general, un computador no es más que un instrumento al servicio de la ciencia y de la ingeniería, como lo fue el telescopio, el microscopio, el acelerador de partículas. Los científicos necesitamos instrumentos que nos ayuden a probar nuestras ideas. Porque a mí me han contado que esto puede ser la solución para muchas enfermedades. ¿Es correcto? Para predecir, prevenir y curar, si es el caso, las enfermedades, se necesitan analizar gran cantidad de datos. Por ejemplo, este computador tiene gran cantidad de datos que vienen del secuenciamiento de muchas células de pacientes, de forma que los investigadores las tienen ahí y cuando investigan ven la influencia de los genes en posibles enfermedades. Para que se puedan analizar los datos de las personas es necesario poder compartirlos. Compartirlos y además ser éticos. Es decir, los datos que hay no están asociados a una persona. El investigador no necesita saber de qué persona son. Necesita saber efecto-causa, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, aquí tenemos muchísimos datos de bases de datos que se llaman agrupación de datos compartidas por todos los investigadores europeos. ¿Podemos avanzar en la medicina si los enfermos no comparten los datos? No, los enfermos no comparten los datos, son los investigadores los que comparten los datos para ayudar a los enfermos. Ayudarles, si es posible, antes de que vengan las enfermedades, por eso se llama medicina personalizada para cada persona, pero además es medicina que intenta prevenir, es decir, ojo, si no cambias de vida, dentro de poco te va a pasar esto porque tus genes, fumas, te va a pasar. Prevenir y curar.
¿Y Big Data está por aquí también? Claro, Big Data significa que hay muchos datos, ¿no? Lo importante no es tener muchos datos, es tener programas que vayan a esos datos e intenten contestar a las preguntas que el científico o el ingeniero quiere hacer. Porque hemos sido capaces de almacenar gran cantidad de datos Big Data y tener computadores que los procesen muy rápidamente, que son capaces de sacar conocimiento de esa información, de esos Big Data. ¿Supondría el hecho de mantener la privacidad de los datos médicos un freno al avance de la medicina? Lógicamente, yo creo que sí, pero los investigadores con datos médicos son muy escrupulosos porque saben que primero no es ético descubrir datos de pacientes y segundo saben que si eso pasara dejarían de tener una herramienta tremenda que les ayuda muchísimo a seguir esas investigaciones. En general, la privacidad de los datos es un problema tremendo. Estamos sometidos, como digo yo, pues al esclavismo de empresas como Google, Amazon y tal, que realmente no son éticas. Y desde luego, en el campo de la medicina es básico mantener la privacidad de los datos. Pero también en el día a día. No hay derecho a que nos roben los datos y los utilicen como quieran. Se produce mucha información. Necesitamos leyes que hagan éticas de esos datos, porque si no estamos al principio del final de muchas cosas. ¿Está bien regulada nuestra privacidad en Internet en España? No, en absoluto. No en España, en el mundo. La tecnología va muy por delante de la regulación y eso es lo que aprovechan las empresas estas para hacer un negocio tremendo y producir una desigualdad tremenda, que es una de las cosas que hace que salgan los populismos. Mare Nostrum para curar enfermedades. Mi primera pregunta sería, ¿qué enfermedades? Estamos muy interesados en cáncer. Cáncer es un problema social, económico y de sanidad y para obtener obvio interés. Y nos interesa mucho este tipo de estudios en los que hay datos masivos de cáncer. El Mare Nostrum es imprescindible para ser capaz de analizar las grandes cantidades de información. Yo diría que hoy en día los ordenadores son un instrumento fundamental en la lucha contra el cáncer. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo la proteasa, la estructura de la proteasa, ¿cómo funcionaría exactamente? Este es otro caso distinto, este es un caso en el que estamos tratando un problema del SIDA y ya sabemos cuáles son las proteínas importantes, son las proteínas del virus, en este caso la proteasa, como has dicho, y lo que estamos desarrollando son fármacos y lo que estás viendo en las simulaciones, como el fármaco que estamos desarrollando computacionalmente se adapta a la estructura de la proteasa. Es una lucha constante entre el virus creando resistencia y los humanos intentando desarrollar fármacos. Se habla mucho de la necesidad de mantener la privacidad para que no nos controlen, entre otras cosas. Sin embargo, vosotros nos habláis de la necesidad de tener datos para poder investigar sobre ellos y entender las enfermedades. Creo que tenemos un conflicto más aparente que real. Por una parte, es cierto, la privacidad de la información genómica particularmente, la información de las personas es necesaria y no queremos que esta información ande dando vueltas por ahí en las manos de personas que no deban de tenerla. Por eso es una información que se refiere a nosotros, pero también a nuestros familiares y tiene muchas implicaciones. Por tanto, hay un aspecto importante de preservación de información. Pero a su vez esa información tiene un carácter social. Si no tenemos esa información, no podemos curar las enfermedades y esta información no nos pertenece solo a nosotros, sino que pertenece a la humanidad, pertenece al conjunto de los humanos. ¿Qué nos perdemos si no compartimos los datos médicos? Si no hay datos, es imposible extraer información. Si no agregamos información de los pacientes, es imposible detectar tendencias estadísticas. La gran revolución hoy en día es que los datos están, son accesibles y tenemos la capacidad computacional para tratarlos. ¿Quién debe regularlo? Deben de regularlo las personas. La información tiene que estar en manos de las personas a las que pertenece. Es importante, es fundamental que los pacientes, los individuos, estén implicados y tengan la última decisión sobre quién puede usar sus datos o no usar sus datos. ¿Puede ser esto una revolución de nuestra sanidad? Estamos en la plena revolución de la medicina, una medicina más basada en datos y en información. Es, digamos, la computación está introduciendo una auténtica revolución en la medicina. ¿Vivimos el paleolítico médico? Vivimos el paleolítico en la información. Estamos empezando a explorar el universo de la información que va a transformar la medicina, como va a transformar la sociedad, como va a transformar la ecología o cualquier otra área de conocimiento.
no es suficiente la tecnología para resolver los problemas. La tecnología no es más que un instrumento en manos de los humanos. ¿Los ordenadores imprescindibles para curar el cáncer? Yo creo que sí. Los ordenadores hoy en día son imprescindibles para curar el cáncer. ¿Curaremos enfermedades que hoy pensamos que son incurables? Curaremos enfermedades que hoy son incurables, la curaremos con una combinación de sanidad pública, obviamente, pero también con métodos, y muchos de estos métodos son computacionales. ¿Compartirías tu historial médico? En principio, la respuesta es no. ¿Pero lo harías si te dijeran que tus datos pueden ayudar a salvar vidas? En Londres están convencidos de ello. ¿Bien? Muy bien. Bienvenida. ¿Qué hace Mendelian? Hemos creado una plataforma para ayudar a los médicos a diagnosticar rápidamente las enfermedades raras. ¿Qué tecnologías utiliza Mendelian? Pues utilizamos tecnologías de Big Data, de Machine Learning, ciencia de datos y aprendimiento de máquina. Aplicamos todo esto a una mole de datos gigantesca que ya existía, pero que solo ahora conseguimos agregar e interpretar. ¿Quién financia Mendelian? Pues Mendelian hasta ahora ha contado con varias fuentes de financiación. Al principio fueron los socios fundadores. Muy rápidamente tuvimos que buscar capital privado, lo que se llama Business Angels o Angel Investors, pero también hemos podido contar con el apoyo por una parte de la industria farmacéutica y por otro lado pues también beneficiamos de mecanismos que el gobierno británico ha creado para fomentar la innovación. Me parece muy interesante el funcionamiento de Mendelian, pero hay cosas que tienes que ver para poder terminar de entenderlas bien. ¿Me lo puedes enseñar? Por supuesto. Venga. Diagnóstico más rápido de enfermedades raras. ¿Puedes enseñarme qué enfermedades tenemos por ahí? Sí, esta es nuestra página web que se encuentra en www.mendelian.co. Y es una web pues, en la que hemos puesto todo el conocimiento que hemos identificado en enfermedades raras. Por ejemplo, vamos a imaginar que estás teniendo un problema de oído, ¿no? Y vamos a imaginar también que tienes manchitas en la piel. Habéis visto que en una cuestión de fracciones de segundo, el médico lo que se encuentra es una parte, un área en la que seguir perfilando el cuadro clínico, ¿no? Con síntomas. Y por otro, pues tiene fichas de enfermedades que se han ordenado en un orden de prioridad de análisis. Y si yo ahora le dijera, por ejemplo, que me duelen los músculos, ¿iría reduciendo? Exacto. Funciona como un motor de búsqueda. O sea, nosotros estamos siempre ordenando por orden de interés todas las enfermedades, las 8.000. El paciente no tiene escoliosis, pero ahora que me lo estás diciendo, sí es verdad que me habló de episodios de convulsiones. Entonces, añado este síntoma y automáticamente volvemos a ordenar todas las enfermedades en base a esa combinación de síntomas. El objetivo de la herramienta no es dar un diagnóstico, es un apoyo al trabajo de diagnóstico del médico, a su investigación. Pero la ciencia avanza muy rápido, entonces cuando surge una nueva investigación, una publicación que describe unos nuevos síntomas, ¿quién actualiza la base de datos? Nosotros cada noche. ¿Cada noche actualizáis sí. con todas las publicaciones Toda que la hay? Toda la base de datos que usamos, que son más de 30, cualquier publicación que salga a la luz, nosotros la digerimos, la interpretamos, estructuramos los datos y esa es la ventaja de esta herramienta, ¿no? ¿Y qué tipo de hospitales lo están utilizando en estos momentos? Bueno, nosotros, es una herramienta que está abierta en internet y es gratuita. Entonces, nosotros hemos tenido más de 80.000 sesiones desde que lanzamos de más de 150 países. Sí, es verdad que hay algunos hospitales con los que tenemos una relación más estrecha porque hemos trabajado con ellos en la fase de diseño. Un ejemplo es el Children's Hospital de Boston, o el Radix Institute de San Diego, o el Great Ormond Street que está aquí en Londres. Con este tipo de herramientas, las enfermedades raras cada vez son menos raras. ¿Habéis conseguido el interés de alguna farmacéutica por alguna enfermedad rara que no tuviera tratamiento de manera que ahora al menos se lo estén planteando? Las enfermedades raras nunca fueron raras. Cada enfermedad es muy rara, pero en su conjunto, como hablamos de miles de ellas, estamos hablando de 300 millones de personas afectadas en el mundo. Lo que estamos haciendo aquí es acelerar drásticamente los tiempos de diagnóstico, que a día de hoy es de 8 años de media. Digamos que nosotros lo que estamos permitiéndole tener a cualquier médico la potencia de análisis
de un comité de expertos, ¿no? Los comités de expertos existen y se reúnen de vez en cuando, pero claro, no están despiertos por la noche y sobre todo pues, los médicos están muy ocupados. Esto es, el poder de la tecnología digital es esa, ¿no? Hacer disponible y gratuito en Internet un saber que tiene mucho valor. Como hemos visto, somos datos. Generamos una cantidad ingente de información con nuestros móviles, navegadores e incluso electrodomésticos. Con ello nos pueden controlar, pero también curar. Saber gestionarlos es nuestra responsabilidad. Hagámoslo con inteligencia.